Buenas, saludos a todos. Hay que proponer un candidato. Cada participante tiene la posibilidad de sugerir un título para que se vote luego. En el reto original, pues normalmente se hacía todo en la misma semana. Yo sigo jugando al Cry 5 porque me apetece a ver si lo puedo acabar. La intención es conocer el juego a fondo. Si puedo, pues hacer un buen análisis. Buscar dentro del catálogo Tronic. No sé si son una editora o si son un grupo de amigos. No sé si es más profesional. Desde luego, programan como profesionales. Y es increíble los títulos que han sacado para Amstrad. Muy buenos a nivel técnico, de lo más alto que hay en la máquina. Así que vamos a echar un vistazo. Yo ya tengo este, el Dead on Time, que es un matamarcianos multi-scroll. Una jugabilidad clásica. Se parece mucho al Asteroids, lo que pasa que tiene un multi-scroll súper suave. Yo creo que funciona a 60 Hz. Va, pero como un tiro, ¿eh? Como un tiro. Subhunter es un título premiado, me parece que salió premiado en la CPC Retro Dev. No sé en qué año, no me acuerdo si fue en el 15 o en el 16. Bueno, la cuestión es que se propuso en el reto y me impresionó, donde teníamos que rescatar una serie de nadadores. Impresionó mucho lo que habían hecho con el scroll y lo suave y lo bien que iba todo. Que no solo a nivel de que Amstrad, si se trabaja bien, tiene un scroll suave. Y que hablan mal de la máquina porque dicen que tiene poca resolución y es lenta. No, no, no. Lo que son lentos son los programadores que había en la época, que no tenían ni puñetera idea. Se gestionaba la memoria de forma diferente. No había ayuda, no había manuales, había poca información de la propia máquina. Cuchillo en boca, ¿vale? A través de la selva buscando un camino. Cada uno se le labraba un camino y rara era la vez que se compartía ese camino. Años más tarde, cuando ya entramos en los 90, sí que el camino estaba bien trazado y muchos aprovechaban los trucos gráficos que se habían conseguido en esos 5 años de vida comercial, digamos, al más alto nivel. Aunque digamos que en el 89 la cosa ya iba bajando un poquito porque entraban fuertes las máquinas de 16 bits, que ya estaban en el 87 y en el 86. En el 85 creo que la máquina, el Amiga 1000, creo que es del 85 cuando se presentó, y hasta que se presentó su versión doméstica más accesible, la Amiga 500 es una versión recortada de la Amiga 1000, un poquito recortada, porque es que era imposible de comprar aquello. Hasta que despegaron los 16 bits, pues se tardó por lo menos 4 años. Fijaos que en esos 4 años evolucionó de forma brutal la programación, el diseño y el grafismo en las máquinas de 16 bits. Tanto es así que Atari ST y Amiga empezaron gráficamente al mismo nivel, pero a medida que se iba descubriendo hasta dónde podía llegar la potencia de la Amiga, dejaba al Atari ST en pañales en los primeros 2, 3 años. Hacía cosas que no era capaz de hacer un Atari ST. Sí que triunfó en otros aspectos. Fijaos que Atari ST no es que fracasara, al contrario, triunfó, pero en un terreno totalmente diferente, que era el musical. Una serie de ventajas, pues se llevó el pato al agua en el terreno musical, ¿eh? Así que bueno, los 16 bits necesitaron por lo menos 3-4 años de aprendizaje. Fijaos que los 8 bits, si bien el Spectrum me parece que es del 83 o del 82, no estoy muy seguro. Venía su evolución en términos de programación, ya venía de anteriores máquinas que había tenido cierto éxito entre los programadores aficionados, aquellos que estaban aficionados a montar kits. El tema de la microinformática, de la informática doméstica, viene de los años 70. Y que ya había muchos grupos de informáticos en las universidades, sobre todo en Estados Unidos y en Inglaterra. No sé yo si en Centro Europa también se estilaba. Había muchos clubes de informática donde se montaban sus propias computadoras domésticas, donde a veces se podían vender, otras veces no, pero se los montaban. Y programaban sus propios lenguajes y programaban sus propios juegos. Ya sabemos la historia de Steve Jobs y Wozniak, pues de ahí salía, de ese mundillo, ¿vale? Del año 70, de mucho ensayo y error. 8 bits, el Basic que llevaba, ya llevaba un recorrido. Y tuvo mucho éxito en el 83. Creo que el Gomas es del 83 o 84, o sea que llevaba unos 2 años más o menos de ventaja. Y Commodore, no sé si es del 84, pero Commodore
no tuvo tanto éxito como Spectrum. Spectrum era una máquina muy económica y realmente pues fue la que popularizó la informática. A nivel doméstico, Commodore, al ser una máquina tan cara, pero carísima, pues entra en un espectro de población menor, ¿vale? Entonces, cuando llegó Amstrad con una nueva configuración, con ese pretérita tarjeta gráfica, pues el código que podía tragar era inmenso, porque también buscaban el tema de la compatibilidad. ¿Qué es lo que pasa con todo esto? Curva de aprendizaje, pues digamos horizontal. Directamente se tiraba del código que se podía tragar, que ya existía, que era el BASIC de Spectrum, y se rentabilizaban los títulos. Era complicado desarrollar solamente para una máquina teniendo un mercado tan inmenso como el de Spectrum y el que ya se había establecido, aunque a menor medida, de Commodore. ¿Qué es lo que pasa? Ocurrió exactamente igual con MSX, que tenía otra filosofía, aunque buscaban también la rentabilidad. Y ese es el problema. Bueno, pues no hubo una curva de evolución en el software muy agudizada hasta que bien entramos en entre el 87 y el 90, que hay títulos muy destacables a nivel técnico en Amstrad, pero digamos que se quedó a medio camino, no llegaron a entrar hasta el fondo de lo que podía aguantar el software, el hardware, que diga, ¿vale? Se buscaban trucos y soluciones, pero bueno, no al nivel que hubiera sido deseable. En el 88 ya se entraba, en muchas empresas ya se embarcaban al mundo de los 16 bits y sabían perfectamente que el mercado de 8 bits pues tenía una condena, tenía la fecha de su muerte muy cercano a los años 90. Entre el 90 y el 91 fue como la desaparición del software. Recuerdo yo que el 89 es un boom de, digamos que es el año de los titulazos que salieron en muchos géneros. Vamos a darle un vistacillo a su página. Vamos a darle un vistacillo a este grupo de programación y de paso pues vamos a darle una vueltecita por sus títulos. Estamos aquí en Citronic, en su página oficial. Os podéis descargar los juegos gratuitamente. También los podéis comprar en físico, programado. Hay uno que directamente se llama Ordenador Personal. Será PC, ¿no? Espérate, esto me ha dejado intrigado. Y hay un grupo de programación, supongo yo que tendrán. Vamos a ver si hay aquí en historia. Vamos a ver quién es Citronic. Es un sello editor que empezaron, como siempre, en una de las escenas más sólidas que ha habido siempre, que es la de Commodore 64. De esa escena seguramente pasarían a la Amiga. Me extrañaría mucho. A ver, vamos a seguir leyendo. Dice, estaban buscando la forma de lanzar su conversión del juego propuesto, bla bla bla. Cambiamos de nombre, Backtack, para corregir la ortografía, no sé qué, no sé cuánto. Ah, mira la calidad de Signosis. Vale, bueno, se inspiraron en la compañía Signosis. Bueno, pues bajo este sello hacen juegos a nivel actual. Fijaos, el primer título del que ellos dicen que tienen el sello es del año 93 y que fue lanzado para quién. Se llama Backtack, el centro de Backtack, bla, 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 bla. Final de sitio. Vale, para Amstrad, me voy a ir directamente a la parte de Amstrad. Joder, siempre se me sale la N. Yo conocí este, ¿no? El Subhunter. El Subhunter es este juego, lo tenía antes marcado. Es un shooter horizontal, un juego de disparo horizontal, que además tiene la gracia de que tienes que ir rescatando. El objetivo principal es rescatar a estos personitas. Son como personitas, no sé, se ve súper raro, parecían calamares. Y tenía un multi-scroll que impresiona bastante. Si lo podemos poner, ¿no? Un poquito para ver cómo es este Subhunter. Ahí. Vamos a abrir esto. A ver. Ahí está. Venga, vamos a jugar a este Subhunter para que veáis cómo se mueve todo, ¿eh? Además tenía su intro. Está muy chulo. Y por eso hoy, cuando he estado buscando, digo, ¿qué juego podríamos buscar
para el desafío. Y buscando entre las páginas que tengo de Amstrad, pues me encontré con la página de Citronic y digo, oye, pues merece la pena que le echemos un vistazo a los demás títulos. Además, se me quedó como una espinita ahí el echarle un buen vistazo. Estaba muy, pero que muy bien, ¿eh? No era habitual que tuviesen una introducción y encima tan larga. Los juegos de Amstrad, si esto lo hubiésemos tenido en su día, hubiese sido primero un superventa y segundo, es que hubiésemos flipado. Hubiésemos flipado con cómo se mueve todo, ¿eh? Fijaos que tiene uno, dos, tres. Tiene múltiples planos de scroll. Uno, dos, tres. Tiene tres planos de scroll, ¿eh? Y muy suaves. Ahora veréis cómo se mueve todo, ¿eh? Bueno, pues vamos a ir al juego. ¿Dónde está? ¿Dónde está? O sea, que se me ha quedado ahí. Venga, pues vamos. Espérate, lo voy a poner aquí en medio. Ahí. Vamos a echar un vistacillo. A ver, jugamos directamente ya. Quiero que tenga los controles. A ver, derecha, izquierda, abajo, arriba. Vale, está todo bien. Ah, fijaos cómo se mueve todo. ¡Ay! No hemos cargado al nadador. Es muy complicado, ¿eh? Porque está muy bien diseñado el juego. Y se mueve todo a las mil maravillas. Creo que había tiempo. Había que coger, no sé si energía o oxígeno. No me acuerdo exactamente. A ver si conseguimos este. Ah, pero fijaos, ¿eh? Ahí. Nos faltan dos. Ah, además, muy, pero. ¡Ay! No hemos cargado ese. ¡No! Es muy adictivo, el juego, ¿eh? Más que impresiona cómo se mueve todo, ¿eh? Con mucho colorido. Vale, nos falta uno. Y ahora se pasaba a otra fase que me parece que era una especie de fase de bonus, donde teníamos que recoger a más náufragos. No sé estos náufragos de dónde salen, pero bueno. A ver si me acuerdo. ¿Cómo era esto? ¿Por qué no se mueve esto? Ah, vale, que tenía que cargarme pececitos de estos. Ahí. Ahí. O no me acuerdo yo si tenía que bajar, subir. No me acuerdo yo. O cargarme peces. Vale, creo que nos tenemos que cargar los rositas. Ahí. Que se lo come. Ah, claro, que tenemos que matar. Vale. Ya me acuerdo de la fase esta. Tenemos que cargarnos 15. Vale. Fijaos. Muy entretenido el juego. Pero a nivel técnico es una pasada. Un montón de enemigos en movimiento en pantalla. Ninguna clase de renderización. Y una maravilla. Lo hemos salvado. A este lo hemos salvado. A ver, hay otro por ahí. Ya, pues lo hemos conseguido. Hemos pasado a la siguiente fase. Y bueno, este es el Subhunter. Subhunter es un juegazo. Vamos a ver si queréis esta pantallita. Ay, un segundito. Vamos a quitar la musiquita de fondo. Bueno, como vamos a quitarla ahora. Ahí. Vale. Nos tenemos que poner aquí. Esta es otra pantalla como de bonus. Solamente podemos bajar el submarino. Y hasta que no lo cojamos, no sube. Solamente podemos subir, no bajar. ¿Vale? Recuerdo un poco a aquel Ranarama. Hostia, el clásico. De Atari. ¿Era de Atari? No estoy muy seguro. Bueno, también es difícil, ¿eh? Pero difícil como un demonio. ¿Vale? Entonces, me dejó tan buen sabor de boca. Que digo, pues deberíamos de echarle un vistacito a otros títulos de Citronic. Una especie de primera parte. Esto es un shoot'em up horizontal. El porqué de que hagan tantos shoot'em up horizontales, juegos de disparos horizontales, es porque son conversiones, me parece, de Commodore 64.
ports o versiones de juegos de Commodore 64 que ellos han hecho. Vamos a probar este Star Sabre, que también tiene muy, pero que muy buena pinta. Vamos a probar este Star Sabre. Yo normalmente juego con teclado, ¿vale? No suelo usar el pad porque no me gustan estos juegos. Normalmente es mucho mejor usar un teclado. A ver si sale de primera o hay que toquetear algo. El vistacillo. Fijaos que emulan el scroll estupendamente. Todo se mueve a las mil maravillas. No es nada de lento, al contrario. Es como deberían de haber sido todos los juegos de todos los shoot'em ups del Amstrad. Tenía que moverse. Del Amstrad se tenía que haber movido así siempre. Verdad que el movimiento es un poco. Lo habrán hecho para coger algún ítem de velocidad. Porque nuestra nave es más lenta que. Es más lenta que las naves enemigas. Y está claro que habrá que coger algún ítem. Uy, vamos a ponernos bien. Espérate, espérate. Espérate. Un momentito. Estos me matan muy pronto. A que lo juego con el pad. Espérate, vamos a jugarlo con el pad. A ver, que este está chulo, la verdad. A ver, vamos a usar el 1. Parece que el disparo es importante. Más que se mueve, que es que da gustito. Si os da por mirar un poquito algún juego de Amstrad, por ejemplo, probáis el Phantasy, que está chulísimo y también tiene unos sprites enormes y está muy bien. Se aprecia cierta lentitud, tanto en el movimiento del personaje como de la nave. ¿Qué te pasa, chiquito? Vaya por Dios, me ha regado ahí mucho. A ver, voy a intentar a ver si podemos coger algún ítem que nos haga coger velocidad, porque. ¡No! Bien. Vamos a ver si cogemos algún ítem. Ahí ya tenemos. Sí, está claro, estaba claro. Ah, pues no, hemos cogido una especie de disparo. La verdad que está chulísimo, ¿eh? Ay, quieto, quieto. Quieto. ¡Oh! Madre mía. Ay, madre. Quieto ahí, quieto ahí. Quieto. Me cache la más. A ver si llegamos. Bueno, un monstruito. ¡Oh! Te hemos matado. Bueno, pues está muy chulo, está muy chulo. Este Star Sabre es un buen candidato. Vale, pero. Vamos a probar otros títulos de Citronic. A ver qué más tienen. Este Star Sabre está muy bien. Ya es, parece que es el que menos ha descargado. Vamos a buscar este Implacable. A ver de qué va. Vamos a poner el Implacable. Dice Citronic Software se enorgullece en presentar. Madre mía, es que la traducción es dolorosa. Un nuevo shoot'em up del creador de las lanzas Blaster de CPC Star Sabre. Blaster. Blaster. Será. Nunca lo había escuchado como género, pero hasta me agrada. Subhunter, Star Sabre y Dead on Time. Paul. Vaya, pues a este Paul hay que recordar su nombre. Paul Costra. Implacable es un elegante blaster para la gama Amstrad CPC que presenta bla bla bla. A ver. Un accidente que involucró un portal de dimensiones y una explosión muy grande ha hecho un agujero entre las dimensiones. A partir de la séptima dimensión se ha proyectado una serie de entornos extraños e increíbles, junto con corrientes de seres extraños y agresivos. Depende de ti colapsar esa protuberancia. Sí, me acuerdo de los Simpsons. Dime, protuberancia. Dimensionales, abriéndote camino hasta la zona final. Pero ten cuidado, el enemigo es implacable. Pues muy bien, pues me parece estupendo. Vamos a probarlo. Ah, tenemos una pinta, la portada está chulísima, ¿eh? Está muy bien. Está muy bien en la ilustración de entrada. Supongo yo que a ver si podemos jugar a la de 128. Espero. Vale. A ver este qué tal está. Este lo he probado antes y me ha impresionado mucho. Además tiene como
un aire muy chulo. La verdad que tenía una jugabilidad bastante chula, que estaba basada en Asteroids, pero no sé, no sé, vamos a probarlo. Ah, sí, sí, tiene multi-scroll. Y es que se mueve a las mil maravillas, Más que es difícil, ¡Getor! ¡Getor! ¡Oh! A ver si tiene... Además tiene un... Va a tener como... múltiples formas de jugar. A ver... ¡Ey! Se mueve rapidísimo. Y el montón de... de enemigos en pantalla y que se mueven con todos sus colorines. Con toda la potencia que tenía el CPC. Fijaos, bueno, voy a explicar un poquito cómo va el juego. El juego, tú mueves la nave y se mueve la nave en dirección, se orienta en dirección a la que tú muevas el joystick o el teclado, ¿vale? Pero al disparar, tú puedes disparar de forma a discreción, pero si lo dejas pulsado, se queda el disparo en la dirección que haya empezado a disparar. Y le da una jugabilidad, pues, mucho dinamismo y sobre todo que la posibilidad de que, joder, esto esto engancha, porque está claro que hay una curva de aprendizaje y a medida que juguemos, pues, aprenderemos a usar, a domar la nave. Hay muchos ítems y está orientado al tema competitivo. No sé yo si habrá enemigos finales y tal, pero está muy, pero que muy bien. Ahí, quieto. Quieto. Vale. A ver si nos pasamos un poquito más. Quieto, quieto. Me has fijado cómo se mueve esto. Es impresionante. Impresionante para mí porque me he chupado tantas mierdas en Amstrad. Y encima tenés que decir que el juego no está mal porque no había otra cosa, pero ver que se podían hacer estas maravillas, pues molesta un poco. No es que en su día yo me diese cuenta. Por ejemplo, ahora yo veo que era mucho más molesto. Me molesta más ahora ver cómo el ordenador se desaprovechó en algunos aspectos, como en gráficos y en muchos títulos que hicieron simplemente hicieron lo que es la portabilidad del tema del código y no trabajaron nada las versiones de Amstrad. También podremos hablar igualmente de MSX, quizá incluso más bien de MSX2, pero en Amstrad muchas veces era un delito, ¿vale? Y con esto no estoy diciendo que Spectrum sea una basura ni que no valga la pena, al contrario, de los Spectrum tiene un montonazo de mérito. Ahora, de poner en primer plano unos colores sobre otros y que se mantuviese hasta el 90, hombre, telita, y encima hablando de que cambió algo el mundo del videojuego, hombre. Fue un éxito comercial y también a nivel de programación también. Muchos programadores se enamoraron del sistema e hicieron genialidades con el Spectrum, aprovechando un ordenador tan limitado como era Spectrum. Fijaos que luego Amstrad le comió totalmente la tostada a Cliff Sinclair. Estaba endiosado. Esto parece que es un modo infinito. Vale, esto se juega por tiempo y en este modo lo que tenemos que hacer es conseguir el máximo de puntos
en un tiempo determinado, que creo que es un minuto. O no sé cuánto es, o dos minutos, no sé cuánto es. Bueno, lo que estaba comentando era que a Alan Sugar le comió la tostada a Chris Sinclair, que es que pasaba del Spectrum como de la mierda. De hecho, lo único que había hecho era añadirle más memoria sin modificar lo que era el núcleo de la máquina. Seguía siendo exactamente igual que en el 83. Y fue una cagada. Fue una cagada. Vamos a ver si en Cry 5. Ayer me llegué un poquito más lejos. Le doy al 2 y se pone el 3. ¿Por qué? Eso es cosa del pato. El pato maldito, bueno. Y me llegué. Bueno, llegué a conseguir los 6 interruptores de rigor. Pero sí que conseguí muchísimos más puntos. Le vamos a echar un par de partidas. Solamente un par de partidas este. La primera seguramente es medio de prueba, para acostumbrarse uno a controlar otra vez. Que de un día para otro se te va la memoria muscular. Pero vamos, en un plis. Ahí, quieto, quieto. Vale, pues hasta luego, Luca. En cuanto, por lo menos la primera partida, pues casi siempre en estos juegos es de prueba. Hasta que ya le vuelves a coger el tranquillo. Bueno, eso que iba comentando, que hay que jugar con el mapeado, con el tema de las llaves. ¿Vale? Así que yo creo que el secreto para pasarse este juego es las llaves. Las llaves y tener un poquito de suerte. Suerte con el tema de la entrada, de los huecos de la entrada de las habitaciones y de los pasillos. También... Mierda, me he equivocado. Bueno, tampoco una cosa grave. Eso también, tener una estrategia con los enemigos, no matar a muchos, ¿vale? He perdido mucha energía. Bueno, le damos la llave azul, que es lo importante. Le vamos a matar de todas maneras. Ahí, ahí, vámonos. Vámonos. Más para adelante, un poquito más para adelante. Ahí. Ay, muere. Muy bien, pues correcto. Vale. Abrimos la portezuela. Ahí. La abrimos. He dicho que la abrimos. Vale. Cogemos la llave verde. Esta llave verde tan bonita. Bonito. Y esa llave verde, ¿dónde voy? ¿Dónde voy? Ah, coño. Sí. Se me ha ido la pincilla, ¿eh? Cogemos la llave azul, nos cargamos al tío cerdo ese. Y...
sí, pasado. Esto está pasado. Hay que ir con espíritu positivo. No, ahí no, ahí no, ahí no, ahí no. Yo lo que no sé es si este juego han tenido 2 semanas para jugarlo. ¿Cómo no se le ha pasado a más gente? Eso no se le ha pasado a uno. Hombre, yo creo que en 2 semanas sí queda tiempo a pasarlo. Hombre, y teniendo en cuenta que casi nadie ha trabajado, no lo sé. Ahí, venga, hombre. Esa zona en la que yo la tengo que trabajar, no sé cómo. Me extraña un poquito que no hayan pasado esta. Este juego no se lo haya pasado a más gente, por lo menos un par de personas, solo se lo ha pasado uno y con una puntuación exagerada. Por lo menos para mí, ¿vale? A mi entender. Se me pasa por capullo. Vaya, ya estoy muerto ahí. Vamos a ver si podemos coger la llave. Ah, toma. No voy a coger la llave. Ni nada, de nada. 4 vidas. Bueno, ayer cuando hice mi mejor partida, que fue aquella de 6 interruptores y bastantes puntos, pillando, vamos, superando a Jordi Sureda, pues, o sea, los 127.000, tenía el alcance de la mano el quinto. Lo que pasa es que ni me quedaba tiempo ni vida. Si consiguiera administrar el tema de la bañera, porque el kit de la cuestión es la bañera, también hay que controlar la bañera. Vale, a ver, nos cargamos a este tío cerdo, ahí, 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 que torque, torque, ahí, muy bien. A ver, a ir al 2, aunque podremos ir al 3. ¿Y si me voy al 3? Es que solamente hay una llave verde y necesito esta llave. No me puedo ir al 3 por la buena, ni al 4, ¿verdad? Solamente puedo irme al, a ver, al 4. Ah, al 4 me puedo ir. No sé yo, ¿eh? Sé que intercambiar. Bueno, vámonos al 2. Ay, madre, madre, madre. Ay. Nos vamos a ir al 2 y nos lo vamos a quitar del medio. Sí, porque de todas maneras necesitaría una llave verde para el 4. Para sala 4. Y, o sea, necesito esta llave. Ay, que se me está yendo la pinza. Vámonos, vámonos. Quieto, quieto, quieto. Oh, ay, quieto. Tengo la llave verde. Nos vamos al 4, ¿no? Porque al 5 no puedo irme, ¿no? Vale. Muy bien. Abrimos esto. ¡Ay, petardo! ¡Qué petardo! Ahí he sido un... ¡Uf! ¿Qué te pasa, coño? ¿Qué me pasa? Ay, quieto, quieto. Vale. Nos cargamos a este. Esperamos a Almenda. Ahí. Acabado. Podría haber aprovechado... No, no podía haber aprovechado nada. No. Sí, coger el azul, ¿verdad?
próxima partida lo voy a hacer. Abro el verde. Ahí. Abro el verde y me quito un viaje. Mira, hay un mosquito aquí que me está martirizando. Parece que hay mosquitos aquí. Ahí. Con el pedazo de partida que estoy haciendo y no he quitado. Oh, es para matarme, ¿eh? Es para matarme. ¿Esto qué es? Quita, quita, quita. ¿Por qué no me está capturando el juego? ¿Será desgraciado el OBS este? Qué desastre. Bueno, no importa, no importa. De todas maneras, no hay nadie viéndome. No sé, alguien podrá, o oh, que tío más pringado. No pasa nada, no pasa nada. Más importante. Vámonos. Bueno, aquí vamos a llegar. Epa. Cogemos nuestro octavo interruptor. Yo creo que con este interruptor, cuando lo cojamos, pues se nos abren las puertas del sexto. ¿No? Del cuarto, no, del quinto. Del quinto, del quinto. Ahí. Ah, pero yo estoy bueno. Y yo creí que estaba viendo el fondo de Twitch. Y resulta que estaba viendo. ¡Uf! ¡Qué desastre! Vale. Vale. Bueno, pues un saludito a mi otro espectador. Que ahora mismo. Pues ha pirado. Vaya hombre, pues yo que te iba a saludar. Ahí, quieto, quieto. Vale. Ahí, ahí, quieto. Quieto, quieto. ¿Dónde estoy? Ahí. Cago la leche. Vale, vamos a coger esta llave. Esta partida de todas maneras, es de prueba. Quieto ahí. Venga, muere. Nos vamos a bajar abajo. Vamos a pasar de ese. Desde fuego vamos a pasar. Abrimos la puertecica. Nos vamos para arriba. Nos vamos para arriba. Y vamos a darle el interruptor porque es lo único que nos faltaba antes. Darle al interruptor. Cargamos a este, pringao, a este también. ¡Epa! Ah, pues ese lo podemos haber esquivado. Venga. Vale, no importa, no importa. Ahí. Ahí vamos. Ahí vamos. Quieto, 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 quieto. Venga, que te está pasando ya. Ah, pues vamos. Lo que me estoy dando cuenta es. Me falta una llave. No, la he usado, ¿no? La he cogido, no ha cogido, ¿no? La llave de aquí arriba. No, estaba yo pensando en otras cosas. Vale. Vale, vale. La llave azul. Que se nos olvida. La llave azul. Cogemos la llave azul. Para abrir las paredes verdes. Decía yo que se me olvidó esa llave. Pues con dos vidas poquito. A ver si podemos explorar un poco más la zona quinta. La número 5. Me encantaría usar la llave. Una llave azul para
abrir la bañera o la zona de recarga de energía, a ver si la podemos usar y a lo mejor pues, podemos tener una cierta estrategia de vida. Y me tiene loco un mosquito aquí. De mierda. Ah, ¿de verdad? Engánchate. Ah, si solo tienes que pasar. Muy bien. Venga, venga. Vámonos. Vámonos. Joder, macho. ¿He acabado? No. Bueno, vale. Ya podemos viajar a través de zona. Vámonos a la quinta. ¿A la quinta no puedo viajar todavía? Uf, pues entonces... ¿Pero cómo que no puedo pasar a la quinta? ¿Qué me falta? ¿Una llave? En la 3, ¿no? En la 3 tengo una llave. Espérate, claro. Tengo que abrir el interruptor de la 3. Espérate, que se me había olvidado que tenía que viajar atrás. Y... ahí, quieto, quieto. Ahí, vale. Venga, que nos vamos ahí. Ahí. Vamos. Un mosquito de mierda. Pasó delante mío, parecía un... No, me he equivocado. Quieto. Pero bueno, pero... Se ha quedado enganchado, asqueroso. Vale, bueno, estupendo. Se ha quedado bien enganchadito. Estupendo. Espérate tú, aquí, que le voy a dar al canal, que estoy... Mosca, ahí. Vale. No he saludado a nadie, ¿verdad? Pues vamos a saludar. Se me ha olvidado hoy saludar. Así que saludos a Amstranitas. Infiltrados. Si hay alguien bien y si no, pues nada. Que por lo menos que debería estar viéndolo desde aquí. Por eso estas retransmisiones son número cero, ¿eh? No son, no las tengo yo en cuenta. Que utilizar el estudio de vídeo de Twitch no es sencillo. Vale. Venga, vamos a seguir. Y me voy a intentar concentrar al máximo. Vale, venga, vamos. Aquí, quieto. Venga. Pasa. Ahí, quieto. Que es mejor no matar enemigos que matarlo. Ahí, quieto. Ahí, no, paso de ti. Ahí, vamos lo más rápido posible. Ahí, estupendo. Ahí, quietecito, bol. Estoy súper concentrado. Esta partida va a salir, vamos, redonda. Ay, que esto... Ay, oh, qué difícil esto. Vámonos. Estupendo. Correcto. Excelente. Ahí. Muy bien. Aquí no vendrá ningún pato. Pato poseído, ¿no? Ahí. Vámonos.
haberlo dejado vivo. Venga, seguimos por aquí. Ahí, quieto, no. A ver, ¿puedo entrar e intentar superar esto? No puedo. Hay que matarlo. Así. Ese interruptor es como si fuese una interruptor para prender, diciendo, mira, esto es lo que hay que hacer. La contra. Venga, nos cargamos uno y bajamos para abajo. ¿Ves? La versión de Spectrum se puede esquivar. Esto se puede esquivar. Y es que de verdad es horrible la sensación de impotencia que tiene. Ahí. Me lo trago ahí, me he tragado el toquecillo. ¿Y ahora qué? Pues nada, que me voy a morir. ¡Voy a morir! Que en realidad... me va. Me he suicidado, ¿no? Ahí... quieto. Así... A ver. A ver si... Que no. Bajará por la llave azul y supongo yo, a ver, muy bien, ahí, quieto, hombre, así, ahí, estupendo, chip, venga, para arriba, no, ah, qué difícil, ahí, quieto. Bueno, pues nos vamos a llegar con 4 vidas. ¡No! Ahí, muerto. Estupendo. Si pudiera. Joder, macho. Si pudiera abrir. Ya no, porque ya me encontré. Si pudiera abrir la de. La... abrir la bañera, que en teoría podría, a ver si puedo abrir. ¡Dios! quieto, venga, vamos a esquivar a esto, a ver si podemos hacerlo sin matar ni un bicho. A ver si podemos pasar esto. Este no puedo. Te mato.
muerte cojonuda. Vamos, fíjate. Ahí nos cargamos a enmienda este. Y pues nos vamos para la derecha y buscamos a ver lo que hay por aquí. A este. ¡Ey! Uf. Vale, vamos bien. Vamos muy bien. Nos cargamos a este. A ver si podemos coger la llave verde. Las cosas que yo sé que poder se tiene que apagar. No. Ay. Bueno, que soy capaz, no es que se pueda, es que soy capaz de llegar aquí con 4 vidas y mantenerla. Oh. Casi. Bueno, a ver si. Esto es la tontería. Voy a por la llave verde, puedo abrir la de abajo. No, tendría que tampoco volver. Era un pegolete, es una tontería. Pegolete. Ay, quieto. Ay. No, ¿pero qué están haciendo? Vale, cargo a este. Cargo a este. Vale. Sigamos. Vale, seguimos para adelante, a ver si nos dan premio. Ahí. ¿Por qué he hecho eso? Pues no lo sé. Estupendo. Venga, pues cogemos, nos vamos para aquí, abrimos la portezuela. Ahí. Bueno. Ay. 2 vidas. Uf, pues, no sé. Si pudiéramos jugar con la bañera o conseguir alguna vida de alguna forma, a lo mejor hay algún récord mundial o algo. Algún récord mundial. Alguna clase de récord y te dan una vida. Superando, no sé, los 100.000. No, espérate. Ahí. Venga, tenemos que abrir la segunda portezuela. Me quiero cargar el fuego. Ahí, quieto. Tercera, cogemos la llave azul. Ahí está la llave azul. Sí, ¿qué pasa con él? Me pica todo. Ahí, nos vamos. ¿Puedo entrar? No, sí, no. A ver, quieto. A la cuarta. Nos vamos a la cuarta. Ahí quieto. Vale, esto está ya más que hecho. Eso sí, la segunda vida. Lo que sí que voy a hacer es intentar. Yo lo hice por aquí y yo creo que esto no es tan difícil, pero que yo quiero que esto se me va la pizza. Me cago en la leche y no lo he abierto. Qué mal. Intentarlo por abajo, okay.
que podamos aprender. Porque otra cosita, por aquí tenemos el cuarto, el quinto. Y nos vamos al sexto. Nos vamos a ir al sexto porque no tengo ningún... Ah, tengo la llave azul. Espérate, pues nos vamos a ir al segundo. No, al tercero. A ver si podemos recargar esta vida. Ahí. Ah, sí. Venga. A ver qué podemos hacer por aquí. Así, 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 así. Eso es. Luego nos vamos a ir a la izquierda porque lo que necesitamos... A ver, me voy a concentrar. Cabre. Lo comí o lo sirvió. Ya no puedo recargar. Vamos a la sexta. Ah, que también tenemos la séptima. Vale, tenemos hasta la séptima, ¿no? Pues vamos a ir a la sexta, que hay una llave ahí. A ver. Y en la séptima yo no la he visto. Vamos a investigar aquí a ver qué hay. De manera, esta partida está ya más que fundida. A ver qué hay por aquí. Hay una bañera, pero es imposible. Pero hay tres llaves. Qué interesante. Pues vamos allá por allá. Vale. Vale. Hostia, no me acordaba de esto. Estas impuestas. Vamos a intentar recargar en la tercera. Y a ver si jugando con la recarga. Es que hay que hacer una máquina para... Venga, vamos a recargar aquí. Nos vamos a ir a la quinta. Que necesitamos, macho. Venga, vamos a la quinta. Creo que tenemos que irnos para la derecha. Que es sencilla. Este interruptor creo que es sencillo. Vale. Vale. Y creo que ya está. Solamente tenemos que matar a este bicho. Y tenemos el interruptor ahí a mano. Vale. Venga. Ya, pues ya tendríamos los 6. Sí, este. Uy, quito. Vale. ¡Ey! Ahí. Joder, macho. Ahí tampoco. Ahí sí, ¿no? Sí. A ver si puedo recargar. Ahora que me han dado un poquito más de tiempo. Recargamos un poquito de vida. Vamos a ir de tirón. A ver si podemos aguantar un poquito. Así. Vamos a ir a recargar vida. Ahí. ¡No, hombre! Vamos a ir a recargar vida. Como quien dice. ¡Coño! Ya, pues no sé yo si me va a dar recargar vida. ¡Uy! A puntito. Vale. Bueno, pues yo creo que esta es la forma, ¿vale? Pero llegando con 4 vidas, no con 3. Quieto y lo siento torpe. ¿Puta mosquito? Son mosquitos chicos. Venga, vámonos a la quinta. Cabrones. Vale, y necesito. Creo que había que matar. Creo que habría. ¿Qué cabría? Necesitamos un azul de arriba. Creo que por aquí había puesto otro verde. Arriba está. Vale, hombre, necesito esta, ¿no? Sí, esta. Thank you.
coger la otra llave. No sé si debería de ir a cargar, no va al tiempo, así que vamos a coger la llave esta. No me da tiempo, no me da tiempo. Pero ya hemos conseguido pasar más que de sobra los 120. No, los 110.000, no sé. Pero ya más es muy sencillo llegar a esa puntuación, así que voy avanzando, voy avanzando. Vale, ya mañana lo que voy a hacer es un mapa, un pequeño mapa. ¡Hostia puta! 118.000, ¿vale? Hubiese pasado ayer de soledad, pero fijaos que son 2 días más. Bueno, pues voy a continuar mañana. Mañana vamos a continuar con este Cry 5. A Cobra lo vamos a apartar un poquito, porque es que Cobra el juego es que es muy limitado, no se le puede dedicar tanto tiempo todos los días. Pero bueno, un par de partidas todos los días, a ver si consigo dar. Además, que no se le vaya. Tan chulo, vale, que da un repaso, pero de una forma espectacular. El fabricante japonés de videojuegos a la historia de Sega y el... creo que sí, en este documental, desde los 70 con el Boom Arcade, que en este documental dan un repasito. No, en este documental no entran de lleno en la historia de Sega. Pero sí que explican de una forma pero magistral la historia de la Mega Drive. Y creo que es un documental muy bien hecho, muy agradable, dinámico, que te da muchísima información. Dura un mogollón. No me acordaba yo que durase tantísimo. Dura 3 horas. No me acordaba yo que duraba 3 horas. ¿Cómo va a durar? Bueno, pues duras 3 horas. 3 horacas, ¿sabes? De la historia de Mega Drive. Y creo que es que no hay nada que no... que se salte o que le falte. ¿Vale? Creo que es un documental perfecto. Que podrían haberlo emitido en televisión. O que se podría mostrar en una escuela de ingeniería. De programación de videojuegos. Es perfecto. Y no sé, es una pena que Game Back, que hace unos documentales estupendos, pues no siga haciendo más documentales. Os recomiendo este Game Back Mega Drive, lo podéis encontrar en YouTube, ¿vale? Y si queréis aprender un poquito del mundillo del videojuego, de su historia, bueno, pues esto es un lugar donde empezar, ¿vale? Son 3 horacas de Sega, de Mega Drive en concreto. Fijaos que solamente es Mega Drive y podéis disfrutar muchísimo conociendo el mundillo de la Mega Drive, de los 16 bits de Sega. Que supongo yo que muchos de los que tuvimos Amstrad, pues dimos el salto con esta videoconsola o con la Super NES al mundo de las consolas. Los que tuvimos ordenadores, microordenadores de 8 bits, es raro que tuviésemos una NES o una Nintendo o una NASA o alguna clase de clon de aquella época, ya que, bueno, aquí llegó de forma irregular la NES de Nintendo, y además a un precio que era, vamos, prohibitivo. Y así que muchos que nos dio porque no teníamos dinero para pasarnos al PC o a comprarnos un ordenador en condiciones, pues nos pasamos para poder jugar algunos títulos a la Mega Drive. Yo, fijaos, me compré la Mega Drive y en cuanto pude ahorrar un poco me compré un Amiga 500 para el tema de la informática. Y me lo compré el Amiga 500 ya entrado en el 96, entre 95 y 96. O sea que el Amiga 500 estaba a esa altura ya superado, ya bastante superado. Por la era informática, las gráficas en 3D y la ofimática, ¿no? Aún así, el Amiga 500 me dio batalla hasta el 98 y un poquito más. Lo que pasa es que cuando pude, pues claro, si ya puedes agenciar, empieza a trabajar, pues te agencia un PC un par de años después. Toda la capacidad del CD.
Y cuando estaba en la facultad nunca tuve problema con mi Amiga 500, porque a ciertos niveles sí que me llegó a dar servicio, ¿vale? Me dio un servicio estupendo. Pero las consolas sí que fueron una forma económica de pasarnos a los 16 bits y disfrutar de algunos juegos de plataformas, de disparos, shoot 'em ups, y disfrutar un poquito de lo lúdico de las consolas, que está muy bien. Y este documental en concreto os va a satisfacer a todos los niveles. No, apenas van a quedar datos por dar, y creo que se explayan, y se explayan de una forma concisa y muy divertida, porque es que me he dado cuenta de que eran 3 horas, pero joder, en esas 3 horas se te pasan volando, ¿vale? Y os lo voy a pasar pipa. Los que no disfrutaste de esta época, pues lo voy a pasar también muy bien, ¿vale? Por ejemplo, estos vídeos son de cuando yo tenía 13, 14 años y me acuerdo con nostalgia. Y eran vídeos como mínimo curiosos de publicidad. Bueno, pues echarle un vistazo a este documental, son 3 horas. Si estáis buscando entretenimiento, pues aquí lo vais a encontrar. Y de paso, me extraña a mí que no le haya dado un like. Y vamos a escribir un comentario aquí, ¿vale? No sé yo qué habrá pasado con Game Back, ¿vale? No sé exactamente si hacían cosas muy chulas, publicaban también creo que algún videojuego, ¿vale? Pero este documental es buenísimo, y todos los que tienen en su canal de Game Back los recomiendo encarecidamente. No sé yo si tenían aquí, tienen las acciones. Hay conferencias muy interesantes. En 80visión hablan de los microordenadores, precisamente. Creo que hay uno de Amstrad. El de Amstrad no me satisface mucho. No sé si estaba por aquí. De joya, espérate. A ver si encontramos. A ver. No sé yo si. Con el ya habitual avance de página que rezaba aquello. A ver si. Commodore 64, sí, hablan por encima de los microordenadores. Yo no me quedé muy satisfecho con este documental. Está muy bien, pero creo que pasan por encima por la época, pues demasiado rápido, ¿vale? Fijaos que son 21 minutos y a Mega Drive pues le dedican 3 horacas. Bueno, creo que es normal, ¿no? Hay demasiada información y lo que han hecho es pues echar un vistazo desde arriba. Pero esto es muy recomendable. Todos los vídeos, todos los documentales que tienen Game Back están muy, pero muy bien. Pero muy bien. Vale, ya pues termino con esta recomendación. Espero que descanséis esta noche. Si habéis pasado un día regulero, pues por lo menos que en esta hora de la noche hayáis puesto a jugar a algo, estáis indecisos en qué ver, pues oye, pues echarle una oportunidad a este documental, echarle una oportunidad al Cry 5 o algún juego de Citronic en el emulador de Amstrad, ¿por qué no? Lo probáis. Y bueno, os deseo que descanséis un poquito. Y mañana será otro día, ¿vale? Y mucho mejor que el de hoy. Siempre va a ser el día siguiente mejor que el que estamos viviendo, ¿vale? Bueno, así que nos despedimos, nos montamos en la alfombra mágica y mañana volvemos con Cobra, Cry 5 y muchas cositas más. Venga, hasta mañana y buenas noches.